Y el contacto es con nuestro querido colega y periodista Mario Ríos de Radio Rivadavia, Salta. Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, acá con un hermoso sol. Bueno, ¿Eh? igualmente acá también. Vos sabés que nosotros con el frío no nos sabemos. En San Juan no, 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 ni con lluvia ni con frío sabemos movernos. Bueno, Mario, hay una noticia muy importante en Salta que ha puesto a la provincia justamente en línea con lo que se aprobó por parte de la legislatura de San Juan, que es la anulación de las PASO. En Salta De también las PASO. se Sí, avanzó en la señor, sí. anulación de las PASO. Se avanzó en la anulación. Veamos, a ver, rápidamente te cuento que hace un mes se habían juntado con el gobernador varios partidos políticos, donde los cuales daban su visto a que no se anulen las PASO. Pero luego el bloque que acompaña al gobernador, digamos, puso en manifiesto la anulación y bueno, eso es lo que terminó pasando en diputados y en senadores, ¿no? Con una mayoría grande en diputados y con una y con la aprobación del Senado para la eliminación de las PASO. Pero sí, tengamos en cuenta también que no fue una oposición, digamos, o sea, a ver, quiero expresarme bien, legisladores de diferentes partidos, Juntos por el Cambio, Frente de Todos e Independientes que tienen banca, ¿sí? Cuando votaron en contra, que fueron los únicos votos que se tuvo, también tuvieron compañeros de la misma banca votando a favor, ¿no? Pero así que no se tra o sea, se nota que tomaron la discusión, digamos, también en en cada partido para dar su voto cada legislador. Roberto. Así que bueno, en eso sí. Y van a avanzar, sí, van a avanzar sobre presentar a la legislatura la boleta única, a ver si pueden dar con eso para adelante, digamos. Después de haber anulado todos aquellos que no estaban a favor de anularlo, bueno, de diferentes partidos van a tratar de presentar este proyecto de boleta única. Vamos a ver cómo va. Mario, Roberto Pugliese te saluda, un gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mario, ¿ya se ha avanzado sobre el sistema de elección de candidatos de los partidos? Bueno, justamente como creo que pasa en todos lados, acá hay partidos que tienen demasiados frentes internos, demasiados frentes internos. Uno es el Frente de Todos, que hasta en las PASO presentaba cinco, había más bandera que candidato a veces, pero cada pero se presentaban eso. Y por ejemplo, los independientes siempre iban únicos. O sea que no se va a tocar la forma, simplemente cada uno con su carta orgánica del partido va a tener que terminar decidiéndolo. Va a ser el sistema antiguo, digamos, antes de las PASO. Así es. Y Es las más, PASO en realidad se suspenden, no se eliminan, ¿verdad? Bueno, Porque el... acá justamente está la suspensión, pero no habría otro tratamiento de eliminación si en las elecciones que correspondiese al año 2025 lo necesitasen, digamos, hay ahí un anexo al artículo que saldría sobre esta suspensión, Sí. que simplemente con un voto de mayoría podría tener eliminación directa sin presentar ningún tipo de proyecto para la eliminación total. ¿Se entendió? Sí, claramente. Digamos, se suspenden y en caso que sea necesario, se van a volver a aplicar. Sí, ahí no va. Claro. Pero Mario. hay una perlita, ¿no? Hay una perlita A ver, también. contanos. Cuando visitó Sergio Massa en marzo, creo, capaz que me equivoco de mes, pero fue en principio de este año, Salta, sí, por ahí se le preguntó y Massa también hablaba sobre como que estaría de acuerdo, digamos, y hoy en día vemos al frente de todos que no, pero así que bueno, todos desordenaditos también entre gente de otros partidos. Pero bueno, eso ahora en el lugar que está Sergio Massa y teniendo su opinión, parece
que acá este frente no está acompañando en el pensamiento, digamos. El Frente de Todos salteño no estaría acompañando en el pensamiento al hoy ministro de Economía. ¿En la idea del gobernador es adelantar las elecciones y presentar su reelección? Así va a ser, en abril, ¿sí? Cuando las elecciones pasadas fueron en junio. También se adelanta, claro. También se adelantan, sí, y se va a elegir va a ser gobernadores, intendentes, diputados. Todas las categorías. Todas las categorías. Mario, lo que estoy viendo, la gente que... ¿Qué opinaba con respecto a las PASO? Porque nosotros acá siempre decíamos que el problema no son las PASO, el problema es lo que... Tenés que ir a votar lo que 4 o 5 dirigentes se ponían de acuerdo alrededor de una mesa para avalar lo que ellos habían decidido. Es decir, en realidad PASO, elecciones no había, ¿no es cierto? Ahora, en San Juan mucha gente no quería ya ir a votar. Y acá tenemos 937.000 votantes. La última vez en las PASO se presentaron 450. Menos de la mitad. Por ahí. Sí, igualmente cuando ahora, por otro motivo, acá hicimos una salida, los muchachos movileros salieron a hacer unas preguntas a la calle, con el tema del gasto del dinero de las PASO, algunas personas se estaban de acuerdo con la suspensión, pero como que la gente también no les cayó, digamos, no es una noticia que para ellos sea relevante. Claro. Cuando se le hacía la pregunta, te decían sí, que sea, que no sea, igual están lo mismo de siempre. Claro, sí, sube la verdura, sube la mercadería, los alquileres. Exacto. Claro, y ustedes se preocupan por una ley de PASO. Algo así, sí. Exacto. Ahora, pero bueno. Pero me parece que hay un avance que es importante, primero, que es el, en mi opinión, ¿no? Que es el tratar de avanzar hacia el voto de la boleta única, ¿no? Sí, que eso sí va a generar una disminución de gastos muy importante, ¿no? Y bueno, ahí está. Ahí todavía, viste, acá en Argentina creo que Santa Fe, Rosario están muy avanzados sobre... Y Córdoba. Y Córdoba también sobre ese tema, sí, pero acá empezaría de cero toda el inicio de la investigación, como dijo acá el diputado Biela. Futuro candidato a intendente también acá en Salta, pero van a empezar en cero y también aplicando ciertas cosas que tengan que ver con la realidad del interior de Salta, ¿sí? Tratando de evitar fraudes de gente que vota de acá a 500 kilómetros en medio de la puna. Claro. Entonces, ¿cómo sería también volver a una boleta papel como en boleta papel, pero boleta única? Pero también hay que evitar algunos mecanismos de fraude que en su momento se hacían. Claro. Ustedes tienen voto electrónico, ¿verdad? Nosotros tenemos voto electrónico, que también, bueno, tiene sus zonas grises. Y sí, claro que sí. Mario, la última. Hay una sensación así de digamos, ¿cómo está el ambiente político en Salta? Sobre todo a la luz de lo que hemos visto, que Gustavo Sanz es un hombre que responde directamente a el Frente Renovador, está muy alineado de siempre, de cuando era intendente de la ciudad de Salta, con Sergio Massa, y bueno... Ahora con la presencia de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, se puede tener algún tipo de expectativa. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan los salteños en sí sobre lo que está pasando? Mira, justamente nuestro gobernador fue candidato vice, tuvo relaciones, todo, pero hasta que llegó hace un mes, cuando fue que llegó Sergio Massa al ministerio, nuestro gobernador también estaba ni por ni fa ni fu también, ¿no? Trataba de hacer, digamos, las gestiones en Buenos Aires sin comprometerse mucho con algunos sectores políticos, ¿sí? Es una forma de trabajo, creo, para que podamos tener beneficios. Pero lo único que creo que benefició
hasta ahora esa relación de amistad, le pongamos, de compañerismo, de amistad y de conducción con Sergio Massa, es que se logró, digamos, que salgan algunas resoluciones con el tema del litio acá en Salta, uh-huh, y la apuesta de Flavio de Rollón allá en, sí, en energía. ¿Sí? Destrabar algunas cosas, pero bueno, tampoco queremos, y no voy a hacer, por favor, si están algunos escuchas de Catamarca, o no quiero ser despectivos, pero en algún momento le vendían que Catamarca con Farallón Negro y las minas de ahí, y Alumbrera, uh-huh, y todo lo demás, iban a ser la capital de la República, ¿sí? Tampoco estamos muy atentos a que ningún gobernador nos venda a nosotros que con el litio vamos a ser los ángeles en Argentina, ¿no? Entonces, estamos muy atentos con eso porque sí, se han destrabado muchas cosas, creo, gracias a la relación, donde se avanza con empresas de otros lugares, ajá, para poder empezar a trabajar con el litio. Mira, después, Marito, Seguí. Después, sobre otras cosas, creo, seguramente tendrán en agenda, pero usted sabe, se trabó la obra pública, hubo envíos que había que hacer, no llegaron a Salta. Todas palabras del ministro de Economía, Viva Lluvia, acá de Salta, ¿no? Claro. Mario, a ver, se suspende las pasos o se elimina más adelante. Aquí en San Juan, la justicia determinó la suspensión, pero además hay una polémica que se va a tener que saldar en la Cámara de Diputados, donde se está mirando, o prácticamente se dice que hay un acuerdo ya entre las distintas fuerzas como para, bueno, debatir en la Cámara. Veremos. Ahora, ¿se debate o no se debate? Acá están mirando con cariño una pseudo ley de lemas. ¿Y allá? Sí, estuvo... A ver, vamos al primero. De debatir, se pone en discusión, digamos, se puso acá en Salta en discusión, digamos, el tema de los, como te digo, el costo, también la seguridad jurídica de sobrehacerlo a 6 meses de las elecciones, pero fue todo muy exprés, ¿no? Es todo muy exprés. Hubo, uh-huh, hasta diputados que no querían hablar y que ya votaban a favor de la suspensión. Ahora, sobre el tema de pseudo ley de lema, creo, sí, que ya pasó, es un pensamiento particular, creo que ya pasó, uh-huh, ya creo que es un mecanismo viejo, digamos, uh-huh, eso es lo que también acá no se terminó de tener en cuenta porque no tuvo auge, digamos, entre los, claro, legisladores. Ahora, ¿hubo en algún momento ley de lema en Salta? Sí. Ajá. Sí, muchísimo tiempo, en el año 83 hasta el 90 y hasta el 90. Bastante. 90 y un poco más, sí. Por eso es que por ahí, bueno. ¿Y cómo se reemplazaría entonces la PASO? ¿Con una elección interna de cada partido, digamos, como...? Claro, la carta orgánica de cada partido te dice que... Claro, que, ¿cómo lo tenés que hacer? Sí, nada más. Bueno, Mario, a ver, 13 horas, 13 minutos. Yo cruzo la plaza. Sí. Y entró la catedral. Claro, me dirijo a un bolichito que dice empanadas salteñas. ¡Qué placer! Empanadas salteñas. A ver, ¿a dónde tengo que ir a esta hora? ¿Qué tengo que tomar a esta hora? ¿Y dónde? Ya. Tenés que ir al Farolito. Al Farolito. En Plaza Principal 9 de Julio. ¿Sí? Sí. No te puedes equivocar porque está nuestro querido Cuchi Leguizamón, un poeta y, sí, y, como él decía, dejador de frases. Dejador de frases, él era, sí, no era un poeta, era un dejador de frases. Entonces, ahí con él sentado al lado y te comes y te tomas un tintito así nomás, tranquilo. ¿Eh? Y unas empanaditas. Tranquilo. El de la casa, no importa. Picante. Un, no, un tintito de la casa. Claro, un tintito de la casa en el pingüino, en pingüinito.
Ahí está, el farolito. Bueno, en el farolito y una empanadita salteña bien picante. No, la salsita, con la salsita con la picante. Claro. Con la salsita picante. Ahí está. Pero Mario. Bueno, a nuestro... Ustedes la hacen con cebolla, ¿no? Sí, sí, claro. Cebolla, huevo y aceituna. Y aceituna, bueno, también deben ser las segundas mejores empanadas de la Argentina. Sí, no, la segunda, claro. Marito, muchas gracias, No, por favor, un abrazo grande. Estamos en contacto, gracias. Adiós. Hasta luego. Muy bien, Mario Rivas, periodista y jefe de Radio Rivadavia.